Monterreal, en la ciudad de Coahuila. Venimos a una ruta de 50, 100 kilómetros, 80 kilómetros. Aquí a nuestros compañeros. Estamos preparando todo para ir a checar el chaleco. Lo chequen todo el modo de supervivencia: lámparas, guantes, vasos, cucharas, todo lo que haga falta. Aquí acaba de llegar el señor Julio. Ya estamos instalados en la ciudad de Coahuila. A pocas horas de iniciar el ultramaratón, Garmin. Venimos llegando, son las 3:50 de la mañana. A 10 minutos para iniciar el ultra Coahuila. 100 kilómetros y 80 kilómetros. Hay osos en la zona. Ha cambiado mucho el ecosistema aquí. Los que nos han visitado de ya desde 7 años atrás. Es diferente, no son inofensivos, pero son curiosos, ¿ok? Los osos. Estamos a solo unos minutos de arrancar. Y algo muy importante, los que vayan por podio, los que vayan por podio de sus categorías, vamos a pedir que se pongan hasta mero adelante, porque es tiempo el que se cuente desde que arrancan. ¿Vale? Y la señora es esto que nos deje pasar, por favor. Lejos del ruido. No. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llevamos 10 kilómetros de camino. No he checado la hora ni los kilómetros. Estaba tomando agua nada más. Así un poco subida, escasos 100 metros nada más. Lo demás ha sido pura bajada. Así el camino. Aquí vamos. Estamos pasando el primer abasto, el kilómetro 15. Aquí van a empezar pura subida. Bueno. Aquí vamos en el kilómetro 17, 18. Así es pura subida. Y continuamos. Creo que así va a ser hasta el kilómetro 27. Y de ahí ya hay que preguntar. We'll be right back.
gente, contando el próximo otro es en el kilómetro 27. ¿Cómo que andamos? Con unos 2000 de actitud. Un poco complicado correr aquí. Vamos en el kilómetro, no sé, se supone que vamos a llegar al del 30, vamos a llegar al 40 y fracción, va a ser un abastecimiento y después ahí empezamos a subir la Marta, es el siguiente puntito que toca. Vamos bien. Hemos comido cada media hora, agüita, suero, pastillas, sales de potasio, geles, ya venimos utilizando todo y bien acabando nutricional. Pero gracias a los abastecimientos que están muy completos, no nos preocupamos por nada, más que seguir y seguir y seguir. Ya hoy vengo por estos 100 kilómetros aquí a Coahuila y me los voy a llevar. Sea como sea, pero van a salir. Quedan 70. Venimos llegando al tercer abastecimiento. Aquí vamos a ver qué kilómetro es. Kilómetro 37. 63 restan. Vamos bien. Ánimo, aquí la gente como siempre apoyando. Todo listo. Estamos en el abasto del kilómetro 37. Estamos tomando un poco de coca, una gordita, unos chimonitos. Y están apoyando aquí a toda la gente que llega. ¿Se llama, brother? La zona sur en el kilómetro 38 y continuamos subiendo. Son alrededor de 4 kilómetros, 5 kilómetros de ascenso. Y después llegamos a otro punto de hidratación y otra subida. Muy brava. Aquí vamos, son las 10 y fracción de la mañana. Muy bien. Todas las casi son 1300 positivos de desnivel. Más lo que llevamos acumulado. Está muy dura, pero muy recomendable la ruta. Agarra un 100 u 83. La de 50. Sale totalmente por otro lado. No, creo que ni coincidimos con los de 50. Vamos en el
kilómetro 40 y tantos, no me quiero llegar. Subimos del 37. Tenemos que llegar hasta la siguiente abasto en el kilómetro 47. Son 11 y media de la mañana. Vamos bien para que ya venimos. Ya se ve el fondo del pueblo. De repente nos quieren dar calambre, nos olvidan las piernas. Pero estuvimos entrenando. Seguimos levantándolos. Estuvimos haciendo un esfuerzo. Tenemos que completar estos 100. Al menos vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos en el kilómetro 44. Nos quedan alrededor de 3. Tenemos que subir. Ay, pues. Hasta ya vamos a ver el fondo de esta lomita. Ahí encontraremos el punto de abastecimiento número 4. Me faltarían 3 kilómetros para ir a la mitad de este gran evento. Entregarme en Coahuila. Modalidad 100 kilómetros u 83 kilómetros. Venimos en el 45. Ya para el 47. Aquí nos venimos atopando a este personaje que nos dio ánimos a volver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo estás, señor? Excelente, ¿verdad? Nada, hay que quejarse. Lo vamos a intentar nomás. Vamos a intentarlo, señor. ¿De dónde nos acompañan, señores? ¿De dónde nos acompañan? Aquí de Saltillo. Ah, pues ¿dónde aquí? Ahora estamos en tu casa. ¿De dónde eres, okay? De Chihuahua. Chihuahua. Estamos grabando el video, lo comentamos para subirlo a YouTube. Sí. Ahí para que lo vea. ¿Cuál página? Así lo se llama Alfonso Running en YouTube. Así ya tienen en YouTube Alfonso Running. Ahí sale. Gracias. Órale, no, ahí verá que los voy a poner con una musiquita y un perrona. Venimos llegando al kilómetro 47. Termina esta subida. Fue muy pesada. Muy técnica. 47 kilómetros. De aquí empezamos a bajar unos 10 kilómetros. ¿Sí? 10 y ya. Vamos a llegar a la mitad del camino. Una ruta muy hermosa, muy completa. De todo a todo. Mire. Los últimos. ¿Dónde van allá atrás? Sí, pasamos algunos, ¿verdad? Pasamos como unos 8 todavía. Vamos a trotarle. Ya. Llegamos al abasto del kilómetro 47. Vamos a llenarnos de agua y de todo lo que se pueda, ¿ok? Hombre, señora, muchísimas gracias, ¿eh? No, lo bueno que fue aquí. Acabamos de cambiar la pila. Acabamos en el kilómetro 48. Necesitamos un poco para recuperar porque las piernas ya no quieren seguir y todavía nos faltan 50 kilómetros. Estamos descansando unos minutos las piernas para continuar. Vamos en el kilómetro 5455 aproximadamente. No se ha dejado de ver el pueblo ahí abajo. Viene acabando la pila el teléfono. No contaba con eso. Y ahí es donde pues estoy en comunicación con Luis, con Sader, Julio y Jera. Y ya ellos completaron la prueba de 50 o están por terminarla. No nos cruzamos en ninguna parte del camino. Pero aquí sí. Kilómetro 55. Vamos a llegar al campo de golf. Después del golf, el campo de golf, tenemos el corte al kilómetro 62.
si no me equivoco son 12 horas. Llevamos 10 horas. Pero llegar con una hora de anticipación, no llevamos tanto tiempo de ventaja, pero aquí vamos. Ya se siente el cuerpo un poco cansado, las piernas. Ahora entra la mente y el corazón, señores. De aquí van a salir, de aquí van a salir los otros 40, de aquí salen. De eso me encargo yo. Vente. Yo vengo de Chihuahua, mire, estoy haciendo un video y subo los... estoy documentando la carrera. Va por 100 kilómetros. 160. Ay, canijo. Mire, aquí nos topamos este compañero de Panamá. Vamos aproximadamente en el 55. Va por 163 kilómetros. Todavía nos falta un poco de camino, pero ya venimos llegando al abastecimiento y al segundo corte nos faltarán al kilómetro 62. ¿Pero qué? Sí. Kilómetro 62, ¿cómo se le ha hecho la subida? Pues la subida allá atrás era... Está muy bueno, ahora 10 kilómetros y los 12 anteriores. Ya había... Ya. Recuperarme ahora. Ajá, ¿ya había venido a México? Sí. Órale. Pero esta es mi primera ultra en México. Órale, órale. Había hecho dos Ironman y Cozumel. Órale, ¿qué tal? Súper. Muy bonito, ¿no? Pero a veces también he venido otras bastante. Órale, órale. Pero por deporte, los Ironman. Están muy buenos esos Ironman, ¿no? Sí, muy sexy, muy exigentes. Sí. Esperemos que haya comida o algo que venimos. Ya. Caminando. Con los. Kilómetro 58 de 100. 48, señores, 48 más, chingado, venimos por ellos. Tiene que salir, chingado, ¿cómo que no? Miren nada más la clase de cabaña, la señora cabaña que ve aquí. Qué chingada. Un costado está el campo de golf. En el kilómetro 58 todavía. Nos hace falta descansar, cargar un poco de energías, comer algo y ver qué nos ofrecen aquí el abasto. Tenía tantas ganas de escuchar música. Mi celular me queda como 5% de batería. Vamos a completar la ruta en Strava. No me importa, me sacan esos 100 y miren qué bonitas canciones están escuchando. Seguimos llegando, creo que aquí hay sueros. Sí, aquí hay sueros. Hay sueros. Nos intentan llegar. Si no fuera por estos abastos, en realidad no seríamos nada. Muchísimas gracias a los señores. Qué bonita canción. Salimos del 58 energizados. Tenemos un suero y dos. Venga. Miren qué bonita. Estamos aquí en el kilómetro 59-60, no he checado. Ahí está al fondo la. El Hotel Campo Real. Esa chingadera. Miren aquí. Compañero aquí atrás. Aquí vamos. Gracias. Chinga.
Ya vamos a llegar muy apenas para el corte, con una hora de diferencia. No traigo mucha, no traigo mucha energía, pero pues, pienso hacerlo, quiero acabarlo. Vamos por eso, sí. Vamos llegando al kilómetro 6, vamos. Gracias. Venimos subiendo parte del 6-2 para llegar. Creo que aquí ya no salimos hasta el 90. Así es. Ya no he checado la altimetría ni nada. Me estuve casi 40 minutos ahí en el abastecimiento cargando mi teléfono porque ya no tenía nada de pila. Y tomando agua y comiendo poco. Aquí vamos y todo bien. De repente me llega un poquito la emoción. Vamos en el kilómetro 63. Gracias a toda la gente que está aquí entre nosotros. Buenos mensajes, ánimos y sabes que nos ayudan a seguir en estos pedazos que ya no traemos energía. Pero el corazón nos ayuda. El corazón y la mente nos van a sacar de aquí. Vamos. Quedan 63. Y si no, lo intentamos, vamos a intentarlo. Se intenta y en el intento quedará, pero no nos vamos a quedar esperando. Así se van, ¿verdad? Venimos aquí en el 6-5 y nos topamos con esta bajadita. Ya es muy castigadora para las rodillas. Los chamorros. Aquí vamos bajándola tranquilos. Tenemos tiempo para el corte de los 90. Esto más vale racionar si no llevar ninguna lesión. Ay, güey. Está buena, ¿eh? Y no tiene ni piedrita, güey, para agarrarte, es puro. Y hasta se me vienen acalambrando las manos, tú dirás. Y ahí no está el osito. Porque ahorita los que pasaron en el 50 sí tienen fotos en el osito. Órale. ¿Ahí estabas? El güero, ya no lo vi, güey. Uno de naranja. Ey, sí, iban hechos la madre. Aquí subimos hasta el 70 y después del 70 comienza todo cerro.
para subir 12 kilómetros, creo, 15 kilómetros. No está muy claro. Sí, tiene un pedazo. Pero son... Son 64. Quedan 34. Sí, es por abajo. ¡65! ¡35! ¡Ya nada! ¡Ya no es nada! ¿Lo sigues en Facebook? Oh. ¿Sí? ¿Ayuda? ¡Órale! Y yo con nosotros. Me dice, ¿qué onda? Ah, cabrón, pues si no le daba cuando no lo conocía. Ay. Gracias. Sí, todavía no la acaban. Estuvo muy buena, ¿eh? ¡Vente, Ismael! Siguen bajando corredores del 50. Ya están por terminar su ruta. ¡Chito! ¡Gracias! Éxito, hermano, éxito, éxito. Éxito, éxito. Gasos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! ¿Qué? ¿Qué onda, qué? ¿Cómo vienes? Es todo. Vamos por nosotros. Éxito, carnal. ¡Vámonos! Estamos a punto de llegar a 70. Quedan 30 kilómetros. ¡Ay! ¡Ya estás aquí, perro! ¡Estás aquí, carnal! ¡Esto se va a armar! ¡Esto se va a armar! ¡Ya vas para allá! ¿Cuánto te falta? ¿Cómo nos quedé? Voy para el 70. ¿Voy para el 70? El kilómetro 7.1, 7.2 aproximadamente. Procura llegar al corte a las... A las 12 de la noche y nos quedan 20 kilómetros. Tenemos que apresurarle. Aquí creo que llegamos ya a la... donde está el pelucito. Dicen que ya es el punto más alto y queda bajar. Miren qué belleza. Se tienen 5 señores. Adelante. Ya son los que quedan del kilómetro 100. Quizás atrás vienen más, o no sé si ya no hayan pasado el corte. Deben de quedar como unos 20 o 30 que van al 10 atrás. Señores, 7-3. Estoy contando. 7-1, perdón. Estoy contando. Tenemos que llegar aquí al 7-3. 7-4. Con la subida. Vamos a llegar al losito. Continuando,
7-1. Este bajo. Y venimos, señores. Aquí venimos llegando al ojito. Son los 74 kilómetros. Ya nada más resta bajar. Pensé que íbamos a subir hasta el 85. Pero no, entonces resta bajar hasta el 85. Ya. Los últimos 15. Sale porque sale. Todavía después de subida, estas bajadas infernales, creo que voy en el kilómetro 33 34. No hay chance ni checar el teléfono. Creo que sí vamos a cumplir los 100 kilómetros. Al parecer venimos bien con los cortes y nomás nos queda uno al kilómetro 90. 2.75 hacia el 8.5 y al corte del 90. Ya no hay más cerca del 90. 25 kilómetros y terminamos, señores. Son las 9 de la noche. Continuamos. Qué chuladas, señores. Se alcanzan a distinguir las lámparas de las cabañas, pero demasiado. Estamos en el kilómetro 80, un poco apresurados para que no nos agarre el corte. Comentaron que el kilómetro 90 lo van a cerrar a las 11. Aún faltan 10 kilómetros. Aquí en el 85 marca el abasto. 5 kilómetros. Ya estamos a nada. Bueno, más 10 y otros 10. Es más, 4 de 5. Vamos por una de 5. Otro de 5, otro de 5, otro de 5. Contamos 20. 20 sabrosos que nos faltan. Es que así ha estado todo el camino. No hay chance de hacer nada. Cansados. Oh, fue un infierno desde el 60 hasta el 80. Toda la ruta. Fue un infierno total. En los 15 lo sacamos bien, buen tiempo. Después de ahí, bueno, las subidas. Vamos en el kilómetro 87. Es un kilómetro de este caminito. Después, 3 de bajada. Para llegar al 90, el corte lo tengo a las 12. Son las 10:40. Tenemos 1 hora y media para sacar 4 kilómetros. Venimos llegando al kilómetro 90. Se cumplió el corte. Ya nomás 10 kilómetros. Y llegamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Quedan 7 kilómetros para terminar. Es que esta subida es interminable. Supuestamente son de 90 a 94 subes y ya 4 bajas. Pero quién sabe qué tan cierto sea. Estuvo muy demandante esta ruta. Demasiada altitud, demasiadas subidas. Puro cerro. Se cansa, ¿no? ¡Pancito! Se armaron los pinches, ya venimos en el 9-9. Nada más llegar a esa pinche chingadera. Ya salió, güey. Ya salió. Está bien buena, güey, pinche ruta. ¡Ahora, corriendo! Se armaron, mijo. Llévatelo, se armaron, mijo. Venimos llegando aquí a estos 100 kilómetros. Sí, salieron. Muy bien. A muy buen tiempo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muchísimas felicidades! ¡Arriba los brazos! ¡Bienvenido a la meta! ¡Muchísimas felicidades! ¡Llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ánimo! 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 ¡Venga, mi güero! ¡Venga, mi güero! ¡Ya llegaste, mi güero! ¡Échale chingazo, mi güero!